rico por aquí. Está muy bonito, ¿cierto? Mejor dicho. Tenemos que dejar todo muy organizadito porque hoy estamos de fiesta, Esperanza. Hoy estamos de fiesta, mis queridos amigos Sebas. Pongámonos elegantes. Claro. Porque estamos de fiesta. Bienvenidos todos, mis amigos. Con una linda sonrisa. Hoy viernes, viernes de saludando, viernes de amor. Mejor dicho, viernes de sorpresa porque estamos de fiesta cumpliendo 4 años el Parque de la Vida. Así es. ¿Qué más, pues, Esperanza? ¿Cómo estás? ¿Qué más, mi Sebas, acá, mijo? Organizando todo, que usted sabe que cuando es fiesta, cuando vienen invitados, es uno corriendo para aquí, corriendo para allá, que todo salga bien, que todo quede lindo y aquí vamos. Eso siempre es así, ¿cierto? Cuando uno tiene invitados, uno es arreglando todo para que la casa esté bonita. Y pues si no es para menos, porque hoy estamos muy contentos, porque imagínense que el Parque de la Vida está cumpliendo 4 años. Entonces hoy estamos festejando este cumpleaños del Parque de la Vida, de este espacio que es para ustedes, para la ciudad, que está lleno de actividades muy chéveres, muy interesantes, muy enriquecedoras para que todos las aprovechemos. Ay, total, yo sí que estoy contenta por estos 4 años, 4 años de aprendizaje, de trabajar con las comunidades, de trabajar por todo Antioquia y hasta por todo Colombia, porque hemos tenido proyectos que han viajado hasta los rincones más escondiditos por allá de Colombia. Muy contento, ¿cierto? O sea, también empezando los proyectos. Ahorita nos van a contar bien qué es lo que todos manejamos en el Parque de la Vida. Les hemos contado miles de veces que nos pueden visitar allá, que queda cerquitica ahí a la estación hospital, en plena avenida Juan del Corral. Allá al frente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Ahí queda en toda la avenida Juan del Corral, al frente de la Facultad de Medicina. Ahí está el Parque de la Vida. Muchas personas dicen, bueno, ¿pero dónde queda? Ahí. Entonces ya saben, no tienen pierde, lo estamos esperando. Esta es su casa, con las puertas abiertas está este espacio, con muchísimo amor para toda la comunidad. Para todas las edades, para niños, para jóvenes, para adultos, tenemos todo tipo de parches, como dirían, en nuestros proyectos en el Parque de la Vida. Y sabe también, Sebas, recordémosle a la gente, 232-4604 y 018-051-5015. Hoy estamos a hablar, hoy tenemos más tiempecito para hablar, entonces nos pueden llamar más. Tenemos unos detallitos por ahí también de cumpleaños, aunque deberían ser ustedes los que nos den el regalo a nosotros, porque somos nosotros los cumpleañeros. Claro, pero pilas para que nos llamen, porque tenemos regalitos también, tenemos por ahí algunas sorpresas, entonces muy rico que ustedes nos cuenten si conocen del Parque de la Vida, si han tenido la oportunidad de participar de algún proyecto, si han ido por allá, que nos cuenten cómo les ha parecido, y si no, pues hoy es el día donde les vamos a contar también cuáles son todas esas actividades que se hace desde el Parque de la Vida. ¿Y por qué es el Parque de la Vida precisamente? Porque es que incluso tiene ese nombre tan bonito y que nos invita al bienestar, al disfrute, a la vida, a compartir. Sí. De hecho, hasta muchas personas dirán, ve, pero si el programa se llama Saludando, porque hay unas letras que dicen vida y cierto, pues es precisamente en honor a todo lo que hacemos, al bienestar con la vida y a todas esas cosas, y por eso es que en nuestro set está la palabra vida, porque hace parte del Parque de la Vida, que son como nuestros papitos. Así es, porque todos los contenidos que discutimos aquí en Saludando, todo lo que hablamos todos los viernes a las 3:30 de la tarde aquí en Teleantioquia, nos invitan a eso, a disfrutar de la vida, a compartir, a apostar por el bienestar, a hablar de la salud desde la salud, ¿cierto? Entonces esa es la invitación. Y yo te tengo otra de más. ¿Cuál? ¿Qué te parece si vemos un video? Todo. ¿Viste? Pero quedaste muy bonita. Ay, ve este maquillaje que me hicieron hoy nuevo, lindo. Muy bonita. Y estos ojos azules, ve cómo me siento. Muy bonito, está muy bien, pero mira, entonces venga, mira para acá, que tengo la mirada como caída. Imagínate que te voy a invitar a que veamos un video para que entonces nos enteremos qué es lo que ha hecho el parque en estos 4 años que está cumpliendo el día de hoy. Mejor dicho, entonces ese video debe ser por ahí de 3 días, ¿o qué? No, eso es un resumencito para que tengas una idea qué es lo que ha hecho el Parque de la Vida en este tiempo, ¿te parece? Ay, súper chévere, entonces veámoslo, Sebas. Y terminemos de organizar mientras tanto. Ay, sí, pongamos más bombitas como por acá. ¿Qué pasa? Eso, mira, que hay más bombitas. El 18 de septiembre del año 2012, la ciudad recibía un nuevo escenario, listo para abrir sus puertas a la diversión, al trabajo en equipo, la confianza, la amistad y al conocimiento. De la mano de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la comunidad de los barrios Prado, Chagual y Jesús Nazareno, nace el Parque de la Vida. Nosotros recorremos las calles de la ciudad para contarle a la gente que la salud es sonreír con más frecuencia, que conversando nos entendemos, que la vida es movimiento, que las capacidades son diversas, que reconocernos con nuestros vecinos nos aporta bienestar, que la salud comienza saludando, y sobre todo, que hay una vida por descubrir.
También abrimos nuestras puertas para que la vida se desarrolle en nuestras instalaciones, con talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte, clases de yoga y otras actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Contamos con auditorio, aula múltiple y aulas taller para facilitar el encuentro ciudadano, para promover la participación y construir de forma conjunta aprendizaje sobre nuestra salud. Los proyectos que hemos desarrollado nos permiten llegar no solo a Medellín, sino a diferentes municipios de Antioquia y algunos departamentos del país. Algunos de esos proyectos son Medellín se toma la palabra, reconocimiento social del distrito, comportamientos saludables en comunidad, 10 en participación, 7x7, estilos de vida saludable y Living Lab de Telesalud. Juntos hemos avanzado algunos pasos, pero el reto sigue, porque aún nos faltan calles por recorrer, amigos y territorios por conocer, conversaciones por iniciar y una vida entera por descubrir. Esperamos poder contar con cada uno de ustedes para que en Medellín, Antioquia y Colombia sigamos diciendo esto es vida. Bueno, entonces ya con esto tenemos una idea como un poco más elaborada sobre qué es lo que hace el Parque de la Vida y qué le ha aportado también al bienestar de la ciudad en todo este tiempo. Pero Esperanza, por acá tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos por acá a Greta desde el Parque de la Vida y tenemos también a Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, muchacho? Muy bien, muy rico de estar hoy acá. Por aquí. En este hermoso programa del Parque de la Vida. Ah, no, pues, oiga, muy bien. Nosotros cierto. Felices de que estés aquí con nosotros compartiendo. Esta es tu casa. Qué tan rico que también estás con nosotros, Santi. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Muy bien, contento. Muy contento por estar teniendo esta oportunidad. Ah, bueno, eso está muy bien. Perfecto, entonces cuéntame, porque nosotros decimos, bueno, ¿quién es Greta y quién es Santiago que nos están acompañando el día de hoy? Entonces también, ¿por qué no se nos presentan? Que muchas personas muy seguramente no los conocen. No, entonces, ¿qué es lo que tú haces en el parque? Y si tú has ido en el parque también, ¿has aprovechado alguno de los espacios? ¿Cómo es esto? Cuéntanos, Greta. Bueno, Greta, primero que todo, es la mamá de Zoe y la esposa de Juan José. Y en el parque soy la coordinadora general. He estado acompañando este proceso desde la coordinación del parque durante todos los 4 años que lleva el parque abierto a la comunidad. En este mes de septiembre celebramos pues los 4 años y digamos que desde la coordinación se hace todo el acompañamiento y el seguimiento a todas las actividades, a toda la oferta que tiene el parque para la ciudadanía, pero también el acompañamiento técnico a los proyectos específicos que ejecutamos en el parque. Ah, bueno, perfecto, eso está muy bien. Y Santi es un asiduo visitante de nosotros en el parque. ¿Tú has tenido la oportunidad de conocer el parque? Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Es un espacio chévere? ¿Te gusta? ¿Cómo has ido allá en el parque? Pues el parque me parece que es un muy buen proyecto de la alcaldía, porque, pues, o sea, invita a toda la comunidad a desarrollar las actividades que nos presenta el parque, que también son muy chéveres. Eso se mira que uno se encuentra Santi? Muchas Me oportunidades. Vamos a meter la cucharada, Santi. Santi, ¿tú a qué has ido al parque? ¿Qué actividades has ido al parque? Pues yo he ido a actividades de cocineritos, también un día fui como a probar la clase de yoga, pero así. Ah, bueno, y cuéntame, ¿qué es eso de cocineritos? Sí, ¿cómo Santi, así? Porque, entonces, cocineritos. Porque muchas personas pueden pensar que en el parque solamente hay actividades, por ejemplo, para personas adultas, adultos mayores, pero ¿cómo así que cocineritos? Ajá. O sea, ¿en qué consiste eso? ¿Qué ha sido la experiencia? Pues los cocineritos se supone que nosotros en la ludoteca hacemos ciertas actividades. Por ejemplo, un día nosotros hicimos unos mazapanes para, pues, y los preparamos. Entonces los profesores nos dieron las instrucciones, también nos dieron la masa para hacerlo, nos explicaron cómo hacerlo y nos dieron un gorro. También nos dieron las instrucciones para hacerlo y para proteger nuestro cabello, claro, para que no le caiga los pelos a la comida. Exacto. ¡Ay, oye! Mira que uno está aprendiendo bastante. Entonces, cuéntame también eso de cocineritos, ¿qué es? O sea, ¿a quién se ofrece este tipo de programas? ¿Cómo es esto? Sí, digamos que en el parque hay una variada oferta desde lo lúdico, lo académico y lo cultural, pensando en trabajar temas centrados en la promoción de la salud, que es como la misión principal que tiene el parque y la razón por la cual la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia, en cabeza de la Facultad de Medicina, se une
túnel para poderle ofrecer a la ciudadanía actividades que nos lleven a conocer un concepto mucho más amplio de la salud. Esa es la razón también porque Saludando hace parte de nuestra casa. En esa oferta tenemos distintos programas, uno de ellos es Nutre tu Vida, en el cual hacemos distintas actividades relacionadas con la nutrición, la alimentación balanceada, entre ellos está el programa de Cocineritos, pero también tenemos Taller al Parque para niños, Mañanas del Recuerdo para los adultos mayores, tenemos actividades desde el núcleo recreativo en alianza con el INDER para los jóvenes, para las mamás, el tema de tertulias de crianza humanizada, entre muchas otras actividades que se pueden consultar a través de la página web del parque y tienen acceso a la comunidad en general. Todas nuestras actividades son gratuitas con el respaldo académico de la Universidad de Antioquia. Genial. Entonces, mira, yo lo que veo es que definitivamente hay mucho de qué conversar del Parque de la Vida, porque veo que son muchas las actividades que se ofrecen pues desde este espacio. ¿Qué tal si hacemos una cosa? Por un lado, aquí veo que hay varios ingredientes, porque tengo entendido que Greta quiere compartir con nosotros una receta que le gusta bastante, que es una ensalada. Una ensalada, sí, señor. Entonces, o sea, Cocinerito, que usted nos va a ayudar. Entonces, claro, o él te puede también ayudar con la decoración, como quieran, porque así como nosotros vamos a los diferentes municipios y a las diferentes comunas a visitar a las amas de casa y que mientras vamos preparando una receta casera, que es una excusa para conversar, pues tú vas a entrar quedando el día de hoy, ¿cierto? Ay, o sea, te la invitada. Entonces, mientras vamos aquí preparando, entonces vamos conversando y además aprovecho para que, imagínate, atendamos una llamada que tenemos. Ah, qué rico. Oiga, sí, tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Será muy bien, muchas gracias, ¿y usted? Pues muy bien, aquí muy contentos y de fiesta. ¿Con quién hablamos? Con Gabriel Arango de Copacabana, una bien televidente de ustedes. ¿De verdad? Ay, qué tal, rico. Gabriel, un abrazo bien grande para ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Ay, será muy bien, y por aquí para darles otro abrazo bien grande a ustedes por el cumpleaños de Paqui, a los 4 años. Muchas gracias. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? ¿Oíste, mija? ¿Conoces el Parque de la Vida o no? Ay, no, no he tenido esa oportunidad de conocerlo, pero veo ese programa de Saludando y los quiero mucho. Esperanza la veo muy hermosa, muy tierna, esas presas de orejas divinas, muy hermosa que está. Y Sebastián es una persona muy querida, ustedes son unas personas excelentes, yo las quiero y las admiro. Ay, tan bella, mi hija, nosotros también. Está totalmente invitada, pues, para que nos visite al Parque de la Vida, cuando quiera. Tenemos una cantidad de actividades. Vea, para ustedes, para nosotras así adulticas, tenemos Mañanas del Recuerdo. Yoga. Y la huerta, que es también toda encantadora, mija. Cuando quiera nos visita, listo. Bueno, muchas gracias, los admiro mucho, los quiero mucho. Y un abrazo grandísimo, grandísimo. Un abrazo grande para ti, Gabriel, y pilas, para que te mantengas aquí conectadita. Y ahorita vamos a ir conversando de todas estas actividades para que te animes y nos visites, ¿listo? Bueno, muchas gracias y una feliz tarde. Gracias por esta oportunidad. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias, los quiero mucho. Muy bien. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Como yo veo que ya empezamos por acá en materia, entonces, ¿qué tal si vamos a unos mensajes? Ahora que aprovechemos, nos la vemos aquí. Y en las manos me la voy a lavar para ayudarle a Greta, que ya estaba con las manitos listas y que no le quede puesto la receta de ella. ¿Listo? Me parece súper bien. Bueno, entonces yo me voy a lavar para ella. ¿Qué parece? Ya vuelve Saludando por Teleantioquia. Te ve en grande. Mijos y mijas, ¿cómo están? Vengo a invitarlos. Numeral Activo Mi Vida, el único concurso que le premia la creatividad, la apropiación, estilos de vida saludable. Mijos, muy sencillo, solo se tienen que reunir con 30 personas, hacer una actividad así, hacer un baile bien creativo. Y listo, se inscriben en www.gym.go.co/salud. ¡Y listo! ¡Anímense! Y podrán ganar hasta 15 millones de pesos. ¡Abrazos! ¡A
Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. La paz es contigo. Semana por la paz, del 4 al 11 de septiembre. La fiesta de la paz es contigo. Reconciliémonos de corazón. Semana por la paz. Todos por un nuevo país. Los casos juzgados más relevantes de la región, ahora en un formato no antes visto. Una serie investigativa que revela los secretos de la mente criminal. El crimen no paga, tercera temporada. Domingos, 8:30 de la noche por Teleantioquia, TV en Grande. Kung Fu Panda. Él vive, entrena y pelea con los cinco furiosos. Protege el valle y pelea, pelea sin descansar. Kung Fu Panda, la leyenda de Po. ¡Genial! Saberte Ver hizo un recorrido por la Fiesta del Libro y la Cultura para conversar con expertos en literatura infantil, novelas de crímenes, novela gráfica y con lectores y asistentes que descubren en la lectura una fuente de conocimiento que nos ayuda a ser cada vez más críticos, a comunicarnos y a escribir mejor. Sigue viendo, saludando por Teleantioquia, TV en Grande. Continuamos aquí en Saludando, continuamos de fiesta de estos 4 años del Parque de la Vida. Aquí estamos con Santiago, con Greta, nuestros invitados. Y además, haciendo esta preparación, está esta ensalada tan rica, pues, que Greta quiere compartir con nosotros, ¿cierto? Así es, Sebastián. Muy bien, entonces yo veo hasta este momento, ¿qué es lo que llevamos? Yo veo por acá como una cebolla roja picada, ¿cierto? Sí, la bañamos en un poquito de vinagre como para quitarle ese saborcito fuerte que a veces tiene la cebolla roja. Ese es un tipcito ahí. Eso está muy bien, vea. Ese sí no me lo sabía. Ya, entonces, bueno, aquí vamos aprendiendo todavía más. Entonces tenemos la cebolla roja. Veo por acá que está picando queso, ¿cierto? Sí. Entonces, cuéntame, ¿yo qué te voy ayudando por ahora? ¿Cómo con estos tomáticos? Dale, vamos partiéndolo en 4 pedacitos, 4 trocitos para que quede más fácil comérnoslos. Listo, muy bien. Entonces, por ahora, ¿qué tal si me vas contando mientras vamos como preparando esta ensalada? Pues porque hablamos de cuáles son las actividades que se hacen desde el Parque de la Vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si empezamos, por ejemplo, desde los pequeños? Para los niños, ¿cuáles son las actividades que se hacen como tal desde el parque, con los proyectos? ¿Qué oferta hay para ellos? Una mamá que diga, yo quiero llevar a mi hijo, ¿qué hay en el parque para unos niños? Claro que sí. Directamente en nuestras instalaciones contamos con un aliado súper importante que es el INDER Medellín con su estrategia de ludoteca. Pero digamos que la ludoteca del parque tiene un toque especial y es que abordamos el tema de la vida. Entonces, de forma permanente hay una oferta para los niños que quieran visitar el parque, niños de hasta los 12 años que puedan ir con sus mamás o instituciones educativas que quieran llevar a sus niños. También para los niños tenemos taller al parque y es a través de una manualidad aprender sobre distintos temas, de estilos de vida saludables, sobre salud bucal, sobre alimentación saludable. Ya directamente en los proyectos, tenemos un proyecto que ejecutamos con la alcaldía, con recursos de presupuesto participativo, a que se animen en todas las comunas de la ciudad. Estamos con comportamientos saludables y dentro de comportamientos saludables tenemos un proyecto hermanito de la casa que también se llama Saludando, en el que trabajamos con los niños temas de alimentación saludable, actividad física y salud bucal principalmente. Entonces, la idea es empezar a fomentar desde la primera infancia todos los temas de estilos de vida saludable, no solo con los niños, sino también con sus padres o con los adultos significativos que los acompañen. Entonces, mira qué chévere, porque entonces, algunas actividades las encontramos como tal en el parque, ¿cierto? Sí, en las instalaciones. Yo voy cortando esto para, eso, para que vayamos avanzando. Entonces, unas son en el parque como tal en las instalaciones, pero otras ya el parque, digamos, que hace presencia en las diferentes comunas y en los espacios de ciudad. Sí, digamos que en el parque, como parte de nuestra misión, la idea es esa, poder hacer algunas actividades dentro de las instalaciones, pero también que ese espíritu del parque, que ese ánimo con el que hacemos las cosas, esa creatividad que le imprimimos a todo, también empieza
empiece a estar en toda la ciudad, en todas las comunas, y eso lo logramos a través de los proyectos que ejecutamos tanto en la ciudad de Medellín como en distintos departamentos en distintos municipios del departamento de Antioquia. Ah, bueno, muy bien. Entonces, mira que hay como muchas actividades, entonces, para que los niños puedan como hacer presencia, que disfruten y además que vayan aprendiendo sobre este tema de estilos de vida saludable, que es tan importante, algo que nosotros estamos aquí como invitando todos los días, porque ojo, esto de los estilos de vida saludable no solamente para los adultos, ya cuando crecemos, no es desde pequeños, si nosotros pues partimos desde pequeñitos con estos buenos hábitos, digamos que ya nuestra salud, cuando nosotros ya vamos creciendo en la vida, va a estar mucho mejor. Y si vemos que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos también han apropiado esos hábitos y nos los enseñan por el ejemplo, pues mucho más fácil se va a reforzar. Así es, incluso la mirada que tenemos en el Parque de la Promoción de la Salud no se centra solo en los estilos de vida saludable, por eso también ofrecemos actividades como las tertulias de crianza humanizada, donde abordamos ese tema de crianza de forma presencial con las personas que nos visitan, pero también recientemente con cofinanciación de recursos de regalías estamos empezando a incursionar en una estrategia virtual, que es la plataforma A Tu Lado, a las que nosotros hemos invitado mucho. Claro que sí, para que desde allí también abordamos esos temas de primera infancia, del cuidado perinatal, del cuidado neonatal, de cómo prevenir un poco la agresividad de los niños en la escuela, de ese entorno escolar favorecedor para el desarrollo de los niños. Entonces, ahí ya cada vez vamos como subiendo dentro del ciclo de vida, viendo que la mirada integral de la salud que tenemos en el parque la podemos trabajar con todos los grupos de edad. Así es, entonces todos tenemos cabida. Si queremos como hablar de salud, preocuparnos por el bienestar, por mejorar nuestra calidad de vida y por tener unas buenas relaciones con los demás, ¿cierto? Así es, y precisamente en temas de buenas relaciones, también en el parque ejecutamos un proyecto muy bonito, Medellín se toma la palabra, en el que la palabra, la conversación y el diálogo es el centro, como poder abordar con distintos públicos, con servidores públicos, con líderes de la comunidad, con estudiantes universitarios, ese tema de la conversación y cómo debemos fortalecer nuestras competencias para la conversación y el diálogo. Ay, mira, qué tan importante eso, ¿cierto? Pero entonces, mira, vamos revisando por aquí cómo va todo, ¿cierto? Perfecto. Entonces, tenemos... deberían pegar una repasadita con la receta, la ensalada que lleva... No, pero no te preocupes que no llevamos muchas cosas. Mira, llevamos entonces esta, que es la cebolla roja, que la pusimos en un poquito de vinagre, como lo mencionaba. De vinagre. ¿Cierto? Entonces, tenemos la cebolla roja, que la pusimos entonces para que nos disminuya ese sabor tan fuerte, me contaba entonces Greta. Sí. Por este lado yo estoy picando este tomate, que es un tomate cherry, ¿cierto? Esos rojitos, y tenemos estos tomates pequeñitos, que además, pues que le va a dar mucho color y mucho sabor, pues nos va a ser mucho más llamativo, pues como toda esta preparación. Que, espérenme, les interrumpo. Sí. Que si tenemos otro tomatico en la casa también, ¿cierto? Ah, sí, claro. Cualquier tipo de tomate. Digamos que lo que buscamos en una ensalada y para hacer provocativa las verduras, tanto para los niños como para adultos, es lo colorido del plato, y digamos que la receta de hoy busca un poco eso, por eso hay lechuga, hay maicitos, hay tomate, está la cebolla, está el queso y pues ya el aderezo que apliquemos y que se vea muy colorida y de esa forma hacer más llamativa como el consumo de verduras. Claro, jugar con las, formas, con las texturas, con los sabores, con todo eso, entonces está muy rico. Y yo por acá que Greta tiene también ya adelantó un poquito de queso. ¿Este qué queso es? Queso mozzarella. Ah, es como muy rico, que todo el mundo lo conoce. Y es fácil de conseguir. Sí, pero puede ser cualquier tipo de queso. La idea es de pronto combinar un poquito el tema de los lácteos para balancear la ensalada. Nosotros queremos como pegar una ayudadita, que es que mire ya como nos quedó de lindo todo. ¿Qué tal? Hagamos una cosa. No, Santi sí se lavó las manos. Hagamos una cosa. No me las he lavado y tampoco puedo cocinar mucho porque tengo esmalte. Y a mí me han dicho en los talleres que con esmalte uno no puede cocinar mucho. Así entonces es. Yo les ayudo desde por acá, pero Santi sí, póngamelo por allí en la sillita para que nos pueda... Claro, que se haga por acá. ¿Nos puede ir ayudando qué? ¿Con la limonada que vamos a hacer o qué? Ah, pues también. ¿Te parece? Porque mira, entonces hagamos una entonces cosa. Entonces yo me voy a ir a lavar las manos, muchachos. Listo, perfecto. Bueno, entonces ve y te lavo las manos. Yo me quedo aquí con Santi. Santi nos ayuda mientras tanto que preparemos aquí una limonada de flor de Jamaica. ¿Te parece? Ajá. ¿Y entonces hagamos una cosa. Yo te voy aquí tiendo los limones y tú me ayudas a irlos exprimiendo. Hay ¿Te parece? Exprimido. Mira, que hay exprimido. Si quieres, muy bien. Vamos a partir. Perfecto. Siéntate por aquí para que quedes más altico mientras seguimos por acá conversando. Entonces, ¿sí escuchaste pues todas las actividades que hay para los niños en el Parque de la Vida? Sí, también es muy interesante.
¿cierto? Que es muy rico poder participar de todo eso. Uno muchas veces se pierde un montón de actividades en la ciudad y en la vida, pues porque uno no sabe que las están haciendo. Cambio, mira, ya que nos están contando que toda esta oferta está, qué rico que nos animemos y participemos, porque es una oportunidad para aprender bastante, para conocer gente y para apropiarnos de esos espacios de ciudad, pues porque el Parque de la Vida es un espacio de ciudad y para todos. Así es, entonces la idea es eso, que visiten nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Parque de la Vida Medellín, estamos también en Twitter y a través de nuestra página web www.parquedelavida.co, ahí se enteran de toda la programación, de todas las actividades, de lo que estamos haciendo. Desde los proyectos, en qué comunas estamos, a quiénes estamos visitando, con quién estamos trabajando. En este momento con la Secretaría de Salud estamos haciendo algo bien chévere para toda la ciudad y es el concurso Activo Mi Vida, donde sí. promovemos los estilos de vida saludable de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de Activo Mi Vida? Contanos. ¿Tú cómo activas tu vida, Sebas? Pues bueno, yo diría que yo activo mi vida cuando aprovecho y no me quedo en la casa, sino que salgo y me pego una caminadita, cuando comparto con mis amigos, cuando comparto con mi familia, cuando salgo a pasear, voy y los visito, cuando hago cosas diferentes pensando como en mi bienestar. Exactamente, entonces la invitación que estamos haciendo desde la Secretaría de Salud con este proyecto que ejecutamos en el parque es una invitación a la ciudadanía a activar su vida, a levantarse en la mañana y comerse una fruta antes de salir al trabajo, pero es también compartir con el otro, es también hacer de pronto pausas en el trabajo para evitar el tema del estrés. Entonces para eso diseñamos desde el parque un concurso, entonces los invitamos a que a través de la página web de la Alcaldía de Medellín, www.medellin.gov.co/salud, el hashtag numeral Activo Mi Vida, están todas las bases del concurso, hay dos categorías, 15 millones de pesos en premios. ¿15 millones? Sí, pero digamos que lo bonito del concurso es eso, es cómo podemos desde el parque hacer una propuesta para trabajar el tema de estilos de vida saludable de una manera diferente. A mí me encanta ese concurso, Activo Mi Vida, disfruto la actividad física. Ay, es que a mí me tocó el promo, a mí me tocó invitar a toda la gente en los colegios, bueno, me ha tocado pues eso, claro. Hicimos un video hermoso, bueno, pero no voy a contar mucho, porque es que eso es un video muy bello y muy lindo que también lo vamos a mostrar acá, entonces no les voy a contar mucho, pero hay más chévere, eso sí, vea, se pueden reunir todos, grupos de 10, de 20, de 15, de todas las edades, en familia, en las oficinas, que el grupo de las amiguitas con el otro grupo del otro colegio de los amiguitos. Y vea, arman un bailecito. Puede una ser coreografía. Una coreografía, sí, un baile. Sencillito y listo. Y no sino que concursen en www.medellin/salud. Y mejor dicho, se ganan hasta 15 millones de pesos. Me encanta ese concurso. Imagínate uno teniendo esa oportunidad, sí, como de ganar esa platica, pues haciendo algo positivo por su salud, muy chévere. Sí, esa es pues como la invitación de la Secretaría de Salud a través de los proyectos que ejecutamos en el parque. Entonces esa es otra forma de dar a conocer el trabajo que hacemos, de la apuesta tan importante por el bienestar, por la calidad de vida, donde podamos trabajar con personas de todo, digamos que el ciclo de vida, pero también con instituciones, con organizaciones comunitarias de base, con líderes, para quienes también tenemos unas áreas de oferta directamente en el parque. Por ejemplo, tenemos un programa Encuentros por la Participación, ya que vamos subiendo en ese ciclo de vida, ya como para las personas que se encuentran en ese rol de liderazgo y que quieren hacer algo por esta ciudad. Entonces a través de Encuentros por la Participación es una forma de visibilizar ese trabajo de los líderes comunitarios. También tenemos un proyecto con el Metro de Medellín para fortalecer su escuela de líderes a partir de estrategias que promuevan la conversación. Entonces, mira qué tan importante eso, porque uno a veces piensa, ¿cómo así? O sea, la conversación, el diálogo, el liderazgo, eso, ¿cómo se relaciona con la salud? ¿Cierto? Uno diría, ¿pero eso qué relación tiene? Pero definitivamente pues son cosas que están así íntimamente relacionadas, ¿cierto? Así es, lo mismo la participación ciudadana y comunitaria, el empoderamiento de la ciudadanía, el fortalecimiento de las capacidades y de las habilidades. Digamos que teóricamente desde la Organización Mundial de la Salud, esos son los principales postulados de la promoción de la salud, pero en el parque lo que buscamos es que eso no se quede en ese tema teórico, académico, sino cómo bajarlo a la praxis y a la realidad. Entonces por eso, a través de la oferta del parque, pero también de los proyectos
proyectos que nos permiten llegar a otros escenarios, podemos aterrizar un poco más esas temáticas. Qué rico que todos, como que todos aceptemos también esa responsabilidad que tenemos de nuestro cuidado, de nuestra salud, y nos animemos, no solamente como por hacer cosas por nosotros, sino por integrarnos con otras personas y trabajar en equipo, ¿cierto? Así es. Muy bien, bueno, por aquí, ¿cómo vamos a seguir entonces con esta ensalada? No, yo creo que ya podemos ir entonces mezclando, si quieres me pasas las lechugas. Listo, perfecto. Para que nos sentemos a departir un poco, la idea... Muy bien, porque yo veo entonces que esto, por este lado, ya es que ir como picando un poquitico esta lechuga. Sí, tenemos pues como un cuchillo que de pronto no las maltrate mucho para que no se... Que no se oxiden, no se ponga los cuidados, o si no lo podemos hacer con la mano. Directamente, mucho más fácil, las manos bien limpiecitas. Claro que sí, que nos ayuda para que se nos ponga así crocante. Entonces, por este lado ya es adicionar esto que tenemos... Con estos maicitos que veo por acá también. Sí, bien rico. Y nos queda lista la ensalada. Y listo, la ensalada, ya la aderezo. Y por acá la limonada. Por aquí la limonada también, esa ya la hemos hecho varias vecesitas allá en casa. Es muy sencillita. Limonadita, pues limón, jugo de limón o zumo de limón. Agüita, ajá, flor de Jamaica y unas hojitas de hierbabuena. Ah, eso se ve muy sencillo. Ay, panelita, que se va de una vez me la pasa. Por aquí tenemos un poquito de panela, pues así le damos pues como un poquito de dulcecito y nos queda muy bien, ¿cierto? Perfecto. Listo, entonces yo veo que ya esta receta como que vamos por muy buen camino, ¿cierto? Así es, a disfrutar ahorita entonces en un muy picnic bien, bien entonces, rico. Cuéntame una cosa. Entonces, por ahora, ya hablamos entonces qué actividades hay como para los líderes y los que se están animando a diferentes actividades de participación. Hablamos sobre las actividades que hay también para los niños. Entonces, para los adolescentes, por ejemplo, encontramos esto de Activo Mi Vida, donde ellos, por ejemplo, también podrían hacer parte, ¿cierto? Total. Sí. En lo de participación también, Crítica, ¿cierto? Claro que sí. Es que el tema de la participación es para todo tipo de público y para todas las edades. Propiamente para ese público ya adolescente o joven, en el parque tenemos un núcleo recreativo porque, digamos que también apostamos mucho al tema de la lúdica, de la recreación, del aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, en nuestras instalaciones está el núcleo recreativo donde pueden pues como disfrutar de todo el tema de actividad física. Pero también a través de otro de nuestros proyectos, comportamientos saludables, tenemos una estrategia bien interesante que es el parche saludable. Y es cómo abordar temas de salud mental, de salud sexual y reproductiva con nuestros jóvenes y adolescentes. Más allá de hablar del preservativo, del embarazo en adolescentes, pues de como de la problemática, es hablar de su autocuidado, de su autoestima, de su imagen, de las formas como relacionarse con los otros. Entonces esa es otra de las apuestas que tenemos en el parque para los jóvenes y adolescentes. Claro que sí, porque yo veo que esto es una actividad bien interesante, como esa parte de esta apuesta que hace el Parque de la Vida, y es hablar de la salud desde la salud. Nosotros generalmente cuando hablamos desde de la salud... Bienestar. Claro, desde el bienestar, porque generalmente... Desde la tranquilidad. Tú te das cuenta que uno habla de la salud es parándose desde la enfermedad. Así entonces es. Yo lo que hago es esto para que no, para no ganarme este problema, para no enfermarme. Entonces se pasa uno la vida como sobreviviendo. Entonces, así haciendo es. Una cosa y otra para evitar que entonces no me dé esta enfermedad, que no me dé esta cosa, no. Entonces, mira qué tan bonito también como apostarle a la vida desde la vida. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer para poder disfrutar de esta vida que resulta siendo tan cortica? ¿Cómo hago yo para aportarle cosas positivas a la vida de los demás? Exactamente. Entonces, esa es también como la apuesta que tenemos en el parque. Y Parches Saludables es una de las estrategias del proyecto Comportamientos, en el que trabajamos con adolescentes, con adultos jóvenes, con adultos mayores, desde esa mirada positiva de la salud y la vida. Y también en ese plano, el trabajo con adultos mayores y en esa mirada más integral de la salud, también estamos empezando a ejecutar un proyecto que trabaja con el tema de los cuidadores, el tema del cuidado, pero también de la salud mental de ese cuidador, de ese adulto mayor, que a veces no se piensa en él, solo se piensa en la persona que ya está enferma, pero no tenemos en cuenta en ese que lo acompaña en ese proceso de la enfermedad, que también tiene problemas, que también tiene situaciones, que también debe generar una autonomía. Entonces vamos a empezar a trabajar ese tema de cuidadores en el parque. ¿Qué tal, chévere? Porque mira que generalmente, por ejemplo, con los adultos mayores, esa es otra de las poblaciones que más se piensa, por ejemplo, en cuestión de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, que no se me desequilibre esto, no. Entonces, también ellos cómo podemos aprovechar todo su potencial. Entonces, ellos cómo van a seguir disfrutando de la vida, pasando rico. Y ellos son personas que pueden aprovechar muchísimo su entorno. Entonces, también, qué tan importante no verlo solamente en función de cuando algo les falla o cuando están enfermos por alguna razón. Exactamente. Entonces, esa es como la apuesta que estamos haciendo en este momento en el parque, desde esos otros
proyectos nuevos que llegan, a ampliar un poco el panorama, ampliar los públicos, ampliar los temas, a vincular cada vez más la academia en estas temáticas. Empezamos a trabajar estos temas de cuidadores, el tema de discapacidad, con estudiantes de la Facultad de Medicina, con estudiantes de otras dependencias de la universidad y de otras universidades, porque de eso también se trata, como que no nos quedemos solo en lo que pensamos y hacemos en la comunidad, sino eso cómo también lo trasladamos a la academia. Así es, incluso yo he tenido la oportunidad como de participar en unas iniciativas que también se han hecho desde el parque con la Facultad de Medicina, en donde se ha hecho presencia como para la formación con los estudiantes de medicina, eso en los temas de discapacidad, en los temas entonces de cómo es que vamos a trabajar, cómo el médico va a trabajar, por ejemplo, con la comunidad y puede diseñar estrategias que sean de acuerdo a su contexto. No que simplemente llegue el profesional a dar un montón de información, indicaciones, sino cómo construimos juntos un concepto de salud y cómo podemos cuidarnos entre todos. ¿Sabes? Exactamente, esa es como la apuesta y la dinámica. ¿Cómo les parece, mijos, que tenemos una llamada en este cumpleaños? A ver, ¿quién nos va a cantar el Happy Birthday? ¡Aló! ¡Happy Birthday, Yuyu! ¡Happy Birthday, Yuyu! ¡Ay, qué es esa belleza, mija! ¿Con quién hablamos? Con Dori Monsalve. ¿Qué más, Dori? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí viendo esa ensalada tan deliciosa. Viendo esa ensalada tan rica, esa torta, con ganas de ir a comer esa torta. Cierto que sí. Y mira, aquí le estamos adicionando un poquitico que de aceite de oliva. Lo último que le hemos echado, ¿qué es aceite de oliva, cierto? Sí. Que ya juntamos todo. Ya, muy bien. Eso es como para el aderezo, le vas a echar el aceitico de oliva, sal, pimienta, un poquito de vinagre, darle ahí como ese toquecito ácido a la ensaladita. Perfecto. Muy bien, qué delicia. Entonces, ¿y de dónde nos llamas? El 12 de octubre. Ay, qué tan bueno, por allá como hacemos nosotros de actividades y todo en el 12 de octubre. Un saludo para nuestras protagonistas del 12 de octubre y para todos allá tan bellos. ¿Y cuándo han venido? Pues que yo no me he dado cuenta. Ay, mija, hemos ido, tenemos una protagonista de allá y todo tan bella, Martica. Claro que sí, por allí hicimos unos pasteles deliciosos. Y hace 15 días estábamos en inscripción y todo allá en la biblioteca 12 de octubre. Ay, mi querida, sí, tiene que estar más pendientica. Porque se inscriba. Estoy yendo mucho al médico. Claro que sí, pero entonces mira también, para que estés pendiente de estas actividades, muy rico para salir de la casa, hacer cosas diferentes. ¿No? ¿No te parece muy interesante? Claro que sí. Ay, qué tan rico. Y entonces cuéntame, ¿esta es la primera vez que tú ves, que tú ves el programa? Yo no sabía, acompañado antes. Yo lo he visto mucho, pero no, primera vez que llamo. Ay, no, nosotros felices de escucharte y de poder hablar contigo. Entonces, ¿te gusta, te han gustado como las temáticas, la dinámica? ¿Cómo claro, va siendo el programa? Sí, y porque la niña es muy agradable, es como contentica y muy alegre. ¿Cierto que sí? Ella es como... Muy contentica. Ella es muy contentica, eso sí es verdad, ella es muy contentica. Tú lo has dicho. Y muy alegre claro, también. Muy bien el programa. Muchas gracias, los felicito. Sí, ay, muchas gracias. Te mandamos un abrazo bien, bien grande para ti. ¿Listo? A ustedes también, Dios los bendiga. Bueno, cuídate mucho, pilas, porque ahorita, al finalizar el programa, vamos a rifar unos premios entre todas las llamadas que hemos tenido durante el programa, entonces para que estés atenta también. Bueno, mis amores, muy amables. ¿Listo? Cuídate mucho, mucho. Ustedes también. Que estén muy bien. Entonces, oiga, bueno. Oiga, súper encantadora esa llamada, y como ya saben que tenemos concurso, entonces puedes seguir llamando porque tenemos una sorpresita muy, muy, muy fantastiquita. Así es. Oye, pero ¿sabes una cosa? Yo tengo entendido que tú estuviste esta semana en el Parque de la Vida visitando. Pues todos los días. Ajá, pero que estuviste, que te hiciste como un tour casi completico por muchas actividades, ¿cierto? Mejor dicho, ya van a ver el super video que hicimos del cumpleaños, donde hablamos de todos los proyectos, de algunos proyectos que nos han faltado por hablar, o de pronto los retomamos. Ajá. Y mejor dicho, ya se van a dar cuenta de todo lo que hacemos en el Parque de la Vida. Claro que sí, es que incluso por allá nos encontramos en este taller de huertas, porque es que hay muchísimas actividades allá desde el parque, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? Pues sí, vamos a ver cómo le fue a Esperanza en toda esta visita que hizo en el Parque de la Vida, ¿les parece? Mientras tanto, sigamos por aquí adelantando y organizando, que no nos coja el día. Bueno, esta ya está lista, ¿cierto que sí? ¿Qué más? Muy bien, Esperanza.
Yo de lo más de bien. ¿Usted qué más? ¿Cómo está de linda hoy? Gracias, Esperanza. ¿Y vos cómo estás? Ay, mi hija, por aquí a saludar. ¿A saludar? Ni que no viniera desde hace mucho tiempo. Pues, Keri, no importa. Hay que llegar todos los días, hay que saludar, porque la salud comienza saludando. Saludando, claro que sí. Contame cómo estuvo mañana del recuerdo. Ay, mija, que usted viera. Ay, eso es una delicia de parche, como dicen ellos. Apenas para un adulto mayor. Claro que sí. Vino como un grupo de tango, nos bailaron, nos cantaron ahí la machera, tan rico. Creo que es muy bonito. Ay, deli, deli. Mija, te dejo. Claro porque que ya sí. Voy para todas mis actividades. Bienvenida. Ay, tan bella, Keri. Chao. ¡Profe! ¡Espérame! Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? Profe, le iba como a preguntar una cosita. ¿Cuándo es que son las tertulias de crianza humanizada? Los miércoles cada 15 días. Este miércoles tenemos una sobre educación corporal, metas de desarrollo y psicomotricidad. Van a estar muy interesantes todas. Es que tengo unos vecinitos, miren, que están a punto de dar a luz. Y yo les he hablado, y yo les he hablado de todas las charlas y las tertulias y todos los temas. Ellos están súper motivados para venir conmigo. Excelente, tráigase a los amigos, los vecinos, los familiares. Acuérdese que la crianza es un asunto de todos. Ay, sí, profe, eso me lo han metido a mí mucho, es de todos. Mejor dicho, este miércoles nos vemos. Claro, aquí te esperamos. Chao, Esperanza. Chao, muchas gracias por todo. ¡Qué hubo, mijo! ¿Qué más, Esperanza? ¿Cómo estás? ¡Qué más, qué hubo, muchachos! ¡Qué más! ¿Oíste qué milagro verte por acá? ¡Ay, yo aquí me la paso! Yo sí había visto esta huertica, el jardín me había regalado cositas, pero yo no sabía que tenían taller. Claro que sí, Esperanza, es que aquí estamos aprovechando en el taller de huertas, porque esto es muy rico, y hay que aprovechar todos estos talleres tan buenos que ofrece el Parque de la Vida. ¡Ay, Sebas, total! Entonces, vení, pues yo te ayudo con este orégano. Eso, dale, ponelo aquí. Vení, yo abro un huequito un poquito eso, más grande. Eso, ¿qué más grande? Yo creo que apenas es. Usted, pero yo te veo en pinta muy deportiva, ¿vos qué venís a hacer? ¡Ay, mijo, pues sí! Es que ahorita hay aeróbicos, ¡vamos! Ay, pero es que yo no tengo así como ropa para hacer ejercicio. Pero hagamos una cosa, si quiere, terminemos acá y nos tomamos un juguito al frente. Bueno, hágale pues. Sí. Entonces, ¿con qué más le ayudo? Con un ratito echándole más a... Y vámonos por el juguito entonces. Ah, bueno, hágale pues. Listo. Bueno pues. Chao, chicos. Chao. Hijos, chao, me encantó verlo. Se cuida mucho. Está sacando, mi lindo, está bueno. Mijo, uno se viene para acá un ratico y ve. Ya se va a caer la tarde y todo. Llevo todo el día aquí en el parque. Usted, un momentico se me fue. Ajá. Es que mira que aquí hay actividades para toda la familia Esperanza. Vos no te imaginas todo lo que yo he aprendido aquí. Yo tengo que decir, mi Sebas, ve, que para los niños que la ludoteca, que para los jóvenes con el INDER, que para los abuelos que ejercicio, que las mañanas del recuerdo. Que las clases de yoga, que la huerta, mira, tantas actividades, porque este es un espacio para eso, para que todos encontremos un lugar para disfrutar, para pasar rico. Es que aquí hay actividades para todas las familias, que vos no te imaginas todo lo que yo he aprendido aquí. Pero bueno, entonces yo sí te dejo para que te vas para la clase, que yo tengo también que ponerme a organizar por allí unas cositas, ¿listo? Hágale, mis Sebas, cuídese mucho y nos vemos entonces el viernes, ¿cierto? Claro que sí. Cuídate mucho, pues, que recuerdo. Chao, mis Sebas, chao. ¡Qué hijo! ¿Y usted por qué tan temprano? ¿No ha empezado todavía la clase de yoga? No, me vine temprano con Santiago. Me acompañas a entrar el niño con la ludoteca de aquí del INDER. ¡Ay, a Cele, vamos! Sí, ¿quieres? ¿Quieres sentar conmigo? Sí, vamos. Santiago, mi amor, vamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos bien, a la ludoteca. Gracias. Aquí le traigo a este muchacho. Él ya sabe que se debe quitar los zapatos. Busca uno de sus cajoneros para él solito, para sus zapatos. Y nosotros también. Nosotros también. Y nosotras tan viejitas también podemos entrar. Claro, la ludoteca está hecha para toda la gente de la comunidad, especialmente para niños. Pero la idea de la ludoteca también es como fortalecer el vínculo familiar. Entonces puede venir desde el bebé recién nacido hasta la abuelita más abuelita. ¡Ay, bienvenidas! ¡Gracias! Necesito que me escuche porque tengo mucho.
muchas ganas de reír. Ay, mija, te iba a preguntar. Hola, sí, dime. ¿Qué horarios son los de acá, los de la ludoteca? Bueno, en la ludoteca estamos desde los martes hasta los sábados. De martes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30. Y los sábados de 10 de la mañana a 2:30. Y pueden venir desde los recién nacidos y con los acompañantes hasta el más abuelito. Es abierto a toda la comunidad. ¡Ay, qué tan bueno, mija! Bueno, como yo voy a traer unos vecinitos que cuido, decime qué documentos o qué debo de traer de ellos. Ah, bueno. Todos los servicios de acá del INDER son totalmente gratis para la comunidad. Qué bueno. Solo de traer como el documento de identidad, le hacemos un registro de usuarios, una toma de asistencia y eso es todo. Y puede disfrutar de las actividades y del espacio. ¡Ay, qué tan bueno, mija! Mejor dicho, por acá los espero. La próxima semana vengo. Y mejor dicho, se me va a hacer como tardecito. Me voy a ir por aquellos porque me va a coger la tarde para la lluvia. ¡Chao! ¡Ey, vamos! ¡Mijos! Váyanse cambiando mientras que yo alcanzo a ver un poquitico de la exposición. ¡Arriba nos vemos! De yoga hoy, ahoritica para aeróbicos. Regresamos de estos mensajitos tan chéveres. Yo me puse este sombrerito de fiesta. Y yo está con les recuerdo 232-4604 para que nos llamen. Y también les voy a presentar a Elizabeth tan bella, que ella es también otra usuaria como Santi del Parque de la Vida. ¿Cierto? ¿Eres una usuaria de qué, Elizabeth? Hice la formación en yoga avanzada en el Parque de la Vida. ¡Ay, qué nota! Así que vamos a seguir hablando más de eso, porque ¿cómo le parece a mí, Elisa, que tenemos una llamadita? Entonces, para no hacerla esperar, ¿cierto? Claro. Hola, ¿con quién? Buenas. Hola, mija, ¿qué más? Bien, ¿y usted? De lo más de bien, por acá muy contentos, cumpliendo, dizque, 4 años en el Parque de la Vida. ¿Usted qué hacía cuando tenía 4 años, mija? Cuénteme. Mija, qué, Lucía. Hola. Feliz cumpleaños, querida. ¿Usted dónde está, querida? Que se pasó el otro teléfono. ¿Qué más? No, todo lo mismo. A felicitarlos en el cumpleaños de ustedes. Ay, qué tan bueno, ¿cierto? Tienen un programa muy bueno. ¿Cierto que sí? Pues al menos muy ameno, tratamos de hacerlo con mucho cariño, claro. De llevar todo lo que aprendemos en el Parque de la Vida, pues claro. De eso se trata, ¿cierto? Como mija, ¿y usted conoce el Parque de la Vida? Claro. ¿Ha sido el Parque de la Vida? Es que yo he ido a aeróbicos allá. Ay, o sea que usted me salió acá en el video. Pues ese día no fuiste. Ese día no fuiste, contámelo todo. No, ese día no pude ir. Ay, la profesora es más querida. Cierto que sí. Ay. Es que todas esas actividades del parque son de lo más de ricas y los profes son de lo más de ricos y todo, ¿cierto? Pues sí. Todos amenos, todos inteligentes. Eso es cierto. Para que no me lo tomen pues por otro lado, que ya se me empezaron pues aquí a reír todos. ¿Qué es otra invitación entonces para que la gente se anime, ¿cierto? Para que se anime a las actividades del parque. Claro. ¿Oíste, Lucía? Dime. Entonces, mija querida, ya sabe que quedó ahí registradita para el premiecito pues de ahorita que lo vamos a rifar, ¿listo? Listo.
Cuídeseme mucho. Nos vemos pues entonces el próximo lunes en la clase de aeróbicos. Oiga, ¿cómo estoy con mi hija? Señora, no le escuché. ¿Cómo estoy con mi hija y mi nieta? Entonces le vamos a cantar el Happy Birthday. ¡Hágale pues! ¡Sí! ¡Tan divina! ¡Hágale pues! Bueno. ¡Cumpleaños feliz! Ya, vamos a prender la vela y todo. ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños para que de la vida! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay! ¡Eso! ¡Uno, dos, dos, tres, cuatro! ¡Sati, ven para que la sople! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Lucía, qué detalle tan lindo! ¡Uno, dos y tres, vamos! ¡Voy a soplar, Vea! Ahí soplamos la vela y todo, pedimos deseo todo. Eso está muy bien, ¿cierto? Unos 40 años más del Parque de la Vida no nos caería nada mal, ¿cierto que no? Muchas gracias a ti por tu mensaje, listo. Muchas gracias por esta llamada y por cantar con Lucía. Ay, Lucía, hermoso ese detalle de tu familia, ¿no? Sopla, sopla. Divina, gracias. Muy bien. Bueno, ay, qué encantador. Qué llamada tan rica, ¿cierto? Oye, ¿cómo estás? Qué tan rico, pues. Mira que cada vez, entonces, aquí ya nos terminaron como de llegar los invitados. Ay, nos sí, estabas ya contando que tú hiciste parte de esta formación de yoga en el parque. Sí. Uh-huh. Terminamos hace, ¿qué? Como un mes. Pero fue una experiencia muy bonita, pues, como de vida. Muy interesante, sí. ¿Y cómo supiste tú cuando, pues cuando se ofertó este curso o esta formación? ¿Cómo te diste cuenta? Uh-huh. ¿Cómo eran las clases o cada cuánto? Bueno, realmente fue que uno de los maestros que coordinaron pues la formación me invitó y pues yo ya había escuchado el Parque de la Vida antes, entonces dije, no, tiene que ser un curso muy bueno porque si este maestro lo está dando y fuera de eso es en el Parque de la Vida, entonces debe ser muy bueno. Qué tan rico que el parque pueda ser una referencia, pues, de cursos y de actividades chéveres, claro, ¿cierto? Que sea como, si yo sé que eso lo dan en el Parque de la Vida es porque tiene que ser rico, ¿cierto? Sí, uno va a pasar sí, bueno. Eso es bueno. Ajá. Entonces, ¿te animaste por eso? Claro, entonces me animé, comenzamos, si no estoy mal, en febrero. Ajá. Fueron 6 meses aproximadamente y, pues, no, o sea, fue una experiencia no solamente como desde el punto de vista físico, sino también como de una experiencia de vida muy bonita. Ajá, o sea, fue como algo como personal, sí, que tú sientes que te aportó como para tu crecimiento, pues, como total, persona a nivel espiritual. Ay, eso sí te iba a preguntar yo, porque tengo entendido que este curso fue muy chévere, muy especial, porque fue como... como en yoga, yo no sé si lo voy a decir bien o mal, como yoga avanzado, es decir, les enseñaron a que lo reprodujeran. No sé tampoco si está bien dicho, pero les enseñaron a enseñar, ¿cierto? O a que lo tomaran dentro de sus actividades cotidianas, también lo tomaran para reproducirlo. Entonces eso me pareció muy bonito de ese curso. Tú, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que haces y cómo metiste tu curso de yoga a tu vida diaria? Bueno, yo realmente cuando inicié, pues les quería contar que cuando inicié el curso, la formación en yoga, yo estaba muy enferma de la cadera. Y entonces yo como que dudaba, ¿será que sí, que no? Pero bueno, finalmente pues continué y gracias como a la práctica constante de yoga ya estoy súper bien de la cadera. Entonces eso fue pues como algo muy, muy bacano. Muy. Exacto. Y frente a lo que me estabas preguntando sobre enseñar, la idea era que los que llegábamos al curso ya tuviéramos como nociones de yoga, que ya hubiésemos practicado pues quizás un año, ¿cierto? Y el curso lo que nos dio fue como más herramientas para primero empezar con nuestra práctica personal y luego comenzar a replicarla en los otros. Ay, que es lo más bonito que hacemos nosotros, ¿no? Eso fue el compartir todo ese conocimiento. Y compartimos el conocimiento y tratamos de que las demás personas, que es lo que precisamente tratamos de hacer con este programa, es que aprendan, o sea, aprendamos, enseñemos y así es muchísimo más bonita la vida, construimos, digo yo. Así es, imagínate que tenemos otra llamada. Ay, es que se me hace decir que hay premios, mi padre. No, nosotros aquí en Otra siempre nos han acompañado. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, con Adriana. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Muy bien, ¿cómo te ha ido? Ay, bien, encantada de verlos. Ay, nosotros encantados de que nos llames. ¿De dónde nos estás llamando? De San Blas, Manrique San Blas. De San Blas, eso es en Manrique. Ajá. ¿Cierto que sí? Ah, bueno, imagínate que por acá tenemos, como de los premios que estábamos comentando,
Imagínate que por aquí tenemos varias cosas bien bonitas. Es un kitcito que armamos de lo más delicioso. Imagínate, tenemos una materita. Ay, sí. Para sembrar. Muy bonita para sembrar, mira. Ajá. ¿Cierto? Ay, sí, qué rico. Imagínate, tenemos una materita. El bolsito donde está empacadito. Ah, claro, esta tulita que te sirve. Muy útil. Sí, es, qué bueno. Qué cuando, por ejemplo, incluso vas a ir por allá, por ejemplo, cuando vas a ir a comprar cositas a la tienda para evitar tantas bolsas plásticas, uno se puede ir con esta misma tulita y aprovecha. Sí, miren, sí, claro. Sí, entonces, esas tulitas se las daban a los de comportamientos saludables para irse de caminata. Entonces es ideal para irse de ejercicio. Mira. Sí, para felicitarlos. Y me encanta, trato de verlo así cuando puedo, porque tengo que salir o alguna cosa. Entonces, cuando estoy en casa, lo veo y lo estoy viendo con María José, mi nieta, porque ella no tuvo clase, porque ella estuvo en la calle. Entonces, aquí la pasamos viéndolo. Ah, qué tan rico. Qué tan rico. ¿Viste el buxito también que viene con él? Sí. Tiene un pocillo, imagínate. También hay un recetario por acá muy rico. Ay, espectacular. Imagínate que en este recetario participaron muchas amas de casa con muchas de sus recetas. Sí. Y se estableció entonces este recetario también, y tenemos también una libreta, pues como una agenda. Entonces hay pues muchas cositas por acá. Qué tan rico que nos llamaste y pues y que has hecho parte de este programa y nos has acompañado ya otros días. Sí, claro, sí. ¿Conoces el Parque de la Vida, mija? He pasado, no he ido directamente, pero he pasado mucho por ahí. Pero ya en estos días viéndolo así, sí, hay mucha programación y muy rico. Y ay, mija, pero la próxima vez que pase por ahí, hágame el favor y pegue la entradita, nos saluda, va y visita la pared en blanco, va y visita, tenemos tanta cosa. Y si va con la nietecita, tenemos la ludoteca también para que la deje la nietecita ahí. Ay, sí, encantada. A su Esperanza me gusta la forma de ser suya y al doctor también. Sebastián, muy rico. Ay, muchas gracias, Elena. Imagínate que a ti, pues ya las personas que nos han llamado, todas tienen un kitcito como estos. Bueno, listo, entonces todos tienen un kitcito. Y entre todas las personas que nos han llamado, vamos a rifar, pues, una cena para dos personas, imagínate. Ay, qué rico, bueno. Entonces vamos a ver, ya sabes que igual te ganaste el kitcito, ¿listo? Bueno, gracias. A ti muchas gracias por tu llamada y un abrazo. Y a los invitados, muy felicidades. Ay, muchas gracias. No vaya a colgar, mija, para que deje todos los daticos ahí el internecito, porque usted sabe que... Yo creo que lo mejor es que todos los que se ganaron ese bolsito tengan que ir al Parque de la Vida para que de una vez lo conozcan. Allá lo reclamarán. Eso sería lo más ideal, ¿cierto? Que allá lo reclamarán. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya... Bueno, ya esto llegó la hora de la torta. Eso, entonces, porque por acá yo no veo que estén comiendo mucha ensalada. Yo veo esa ensalada muy buena. Claro, ya pueden adelante. Porque, claro, el postre... Ya viene después del plato principal. Entonces, si se quieren el pedacito de tortica, hay que comer ensaladita, ¿cierto? Ah, ¿cómo así? ¿Sí? Claro, pues hay que primero comer para que después nos ganemos el postre. Y bueno, y para que también vamos como redondeando, como sobre todo esto que hablamos del Parque de la Vida, Greta. Entonces, ya hablamos entonces de actividades para niños, para jóvenes. Hablamos también para las personas que les gusta esto de la participación. También actividades para adultos mayores. Por ejemplo, personas con diferentes tipos de capacidades. Así es, también. Y decíamos, por ejemplo, porque uno encuentra también diferentes grupos poblacionales, ¿cierto? Entonces, yo tengo entendido que ustedes también tienen algunos, como algunas actividades para grupos poblacionales específicos. ¿Cómo es eso? Sí, el municipio de Medellín es uno de los primeros municipios del país en tener una política pública para abordar y sensibilizar sobre temas con la población LGTBI. Y el parque va a empezar a ser un actor fundamental en la dinamización de esa política pública a través de distintas estrategias pedagógicas, de intervenciones artísticas, de eventos académicos para sensibilizar e informar más a la comunidad sobre los derechos que tiene la población LGTBI, sobre el respeto hasta este grupo poblacional, pero también en el tema de mujeres, con la Secretaría de Mujeres del municipio de Medellín y de la mano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad, vamos a empezar a trabajar en un proyecto para dinamizar los centros de equidad de género del municipio. Existen 4 centros de equidad en el municipio de Medellín y con ese sello del Parque de la Vida. ¿Dónde? Están ubicados en el centro de la ciudad, ahí en Aranjuez, ahí en Villahermosa, y me escapa dónde queda el otro, pero toda esta información pues está igual disponible en el parque. Y la idea es que con los procesos de formación, los procesos de movilización social que adelantamos en el parque, también apoyamos el tema de equidad de género en la ciudad. Ay, eso tan importante, porque hablamos de mejorar la ciudad precisamente, no desde las reflexiones ni desde el pensamiento, sino precisamente desde los hechos.
Nos damos cuenta que hay problemáticas en estos barrios con tales cosas, con niños, con jóvenes, con poblaciones LGTBI, y allá llegamos para tratar de quizás no resolver problemas, pero sí ya con el solo hecho de llegar y de hacer actividades y de estarnos metiendo nuestras cositas, ya estamos solucionando muchas cosas, ¿cierto, Greta? Sí, sí, esa es la idea, pues poder apoyar como toda esta solución de problemas de salud pública en la ciudad. Exacto. Temas de convivencia, temas de cultura ciudadana, en general propiciar desde el Parque de la Vida un mejoramiento en la calidad de vida de todos los habitantes de Medellín. Ay, me encanta eso, un mejoramiento a la calidad de vida de todos los ciudadanos de Medellín. Eso es lo que hacemos y por eso es por lo que trabajamos todo el tiempo, ¿cierto? Así es. Y vamos a hacer la rifa, entonces, listo. Vamos a hacer entonces la rifa. Nosotros, entonces, digamos, todas las personas que llamaron, entonces le pusimos un numerito en ese orden. Entonces vamos a ver, pues, para que Santiago nos dé la suerte. Santi, ¿a quién le vas a dar la suerte? Ya vamos a ver, ya sabes, que si viste la primera eres el uno y así. Listo, vamos a ver a quién le vas a dar la suerte. Cierran los ojitos, mira para arriba. A ver, el director de Rifas Juegos y Espectáculos. Muy bien. Muy bien, entonces. El número tres. Tercera llamada. Lucía. ¿Qué fue, Lucía? Muy bien. Lucía Suaza, tan bella mi hija, ya la vamos a llamar. Muy bien, entonces ya sabes, Lucía, nosotros nos comunicamos contigo para ver entonces cómo entregamos el...